Las cosas claras para la paz. El alcalde Luis Revilla reiteró que la comuna no retrocederá en el registro electrónico voluntario y gratuito de gremiales y que la ordenanza no será abrogada. Lo que no pueden hacer los gremiales es obligar al alcalde a que incumpla la ley. Peor todavía, obligar a quien quiere carnetizarse a no hacerlo, porque es voluntaria. Yo sigo sin entender cuál es su protesta. El que no quiere carnetizarse no lo hace. No va a tener ninguna sanción. Concejales municipales denunciaron una articulación de operadores políticos del MAS en torno a las movilizaciones de un sector de gremiales. El señor Jesús Vera, conocido militante del MAS, la señora Gladys Flores, de los gremiales que están movilizando, del MAS, junto con la concejala Mabel Machicado del MAS, son los que están acordando un conjunto de acciones para perjudicar a la ciudad. La alcaldía entregó una malla de media sombra en la unidad educativa Copacabana para proteger a los niños del sol. Las cosas claras para la paz.